Bajo el lema Compartiendo la alegría de ser solidarios, diferentes instituciones realizarán del 27 de abril al 2 de mayo la Donatón por Sonsón. La iniciativa de realizar una jornada de recolección de alimentos básicos para quienes lo necesitan en estos momentos de cuarentena nacional surgió de los jóvenes del municipio, en especial de quienes hacen parte de la Plataforma Municipal de Juventud. La idea surgió porque varios jóvenes pues vimos como la problemática que se está viendo en este momento por todo este tema en cada barrio y vimos que pues muchas casas tienen este pañuelito rojo o simplemente sabemos pues que son familias en situaciones muy vulnerables y que necesitan pues una ayuda. Vamos a tener el apoyo de la administración, de la personería municipal. Y pues ya estamos como invitando a otras empresas para que nos hagan donaciones o para que se unan. La entrega de las ayudas para quienes las necesiten y para quienes deseen aportar se realizarán en el horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Esta iniciativa también es apoyada por la parroquia de la Catedral, ya que el lugar donde se van a recolectar todas las donaciones será la Casa de la Juventud, desde este lunes 27 hasta el sábado. La idea es que las personas se acerquen según su pico y cédula para que evitemos pues salir de nuestros hogares el día que digamos que no nos toca y qué elementos pueden donar. Todos los alimentos no perecederos, también elementos de aseo. Y estamos tratando también de que nos ayuden con algo de ropa, ¿cierto? Pero que sea en muy buen estado, tanto para niños como para adultos, para hombres, para mujeres. A todos los jóvenes que se quieran unir, a todas las empresas que nos quieran apoyar, estaremos esperándoles pues con la donación en la Casa de la Juventud. La invitación final a quien tenga alguna posibilidad de brindar ayuda a quien lo necesite en este momento, se vincule a las diferentes donatones y campañas de solidaridad que se están realizando actualmente en el municipio.